Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Antes de comenzar el pleno, quiero decirles que, como es un pleno ordinario, pues aquella persona del público que quiera hacer una pregunta a cualquier miembro de la corporación, lo puede hacer. Ya saben que solamente se harán preguntas relacionadas con la gestión municipal, ninguna personal, y que además el tiempo que tiene cada uno de los miembros de la corporación para contestar son de 3 minutos y que además si cualquier miembro de la corporación pues no puede contestar en ese momento porque no tenga los datos o haya cosas que él cree conveniente, lo podrá hacer o bien en el siguiente pleno o por correo electrónico, es decir, lo que quiera la persona que haga la pregunta. Aquí al margen derecho o izquierdo de ustedes tienen allí una hojita para el que quiera hacer la pregunta correspondiente. Muchas gracias. Abierta la sesión. Sesión ordinaria que celebra el pleno del Ayuntamiento, día 30 de noviembre, con arreglo al siguiente orden del día. 1. Asuntos del orden del día que quedaron pendientes de tratar en la sesión anterior, mociones, ruegos y preguntas. 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 26 de octubre del 2011, si procede. 3. Modificación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. 4. Revisión del precio del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, según IPC. 5. Modificación a la baja de retribuciones de personal eventual. 6. Aprobación si procede de la cuenta general de la entidad correspondiente al ejercicio 2010. 7. Dación de cuenta de informes periódicos, ley 15/2010, de medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales. 8. Mociones, ruegos y preguntas. Bien. En el pleno anterior quedaron pendientes algunas preguntas y alguna moción. Hoy empezamos por las preguntas que le faltaron hacer a Izquierda Unida, señor Cobo. Decíamos ayer, como Fray Luis de León, estas son de octubre. La pregunta va para la Concejalía de Infraestructuras y Servicios. El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, en el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, plantea la siguiente pregunta. Es notorio que de unos meses hasta hoy se ha incrementado la suciedad en nuestras calles. Especial interés tiene el aumento de los excrementos de animales en la vía pública. Nos consta que el equipo de gobierno ha recibido quejas de vecinos. Y Los Verdes ha detectado que no se cumple el pliego de condiciones de la contrata de limpieza en personal y servicios. Los servicios de barrenderos casi han desaparecido, quedando en las aceras y calzadas desechos que las máquinas barredoras no pueden retirar, a no ser que posteriormente pase el barrendero manual. ¿Qué acciones tiene previstas el equipo de gobierno para recuperar la limpieza de las calles y qué piensa hacer para el cumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa contratada? Gracias, señora Sanz. Buenas tardes, gracias. Bueno, desde luego para el equipo de gobierno es notorio que se ha incrementado el grado de basura que hay en las calles. La verdad es que no es algo que hayamos detectado en los últimos días, como usted dice en su pregunta, ni porque nos lo haga constar ningún vecino en sus mails. Lo vemos porque estamos en la calle constantemente. Este incremento de basura lo que hace y lo que supone es que hay que reconvertir y dar otro tipo de opciones dentro del contrato de mantenimiento del contrato de limpieza y de recogida de residuos. Le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el que haya más basura fuera de los contenedores hace que haya que reforzar el que haya más personas a pie reforzando todos esos puntos, además de la recogida que se hace con el camión. O, por ejemplo, el que haya más poda o enseres fuera de los días acostumbrados y además informados por parte de la concejalía, supone que haya más camiones en la calle en otros horarios y que tampoco se pueda estar reforzando un servicio que por contrato tendría que estar cumpliéndose. O, por ejemplo, el que haya que reponer diariamente bolsas en los pipicanes porque una vez se ponen, tardan 15, 10, 20 minutos en ser retirados los tacos enteros. O sea, que a nosotros no nos consta que el contrato no se esté cumpliendo y, desde luego, esto no deja de preocuparnos y precisamente por ese motivo se están reforzando otro tipo de medidas como puedan ser campañas de concienciación u otras para tratar de paliar esta situación que, como usted dice, obviamente está aumentando en la calle. Gracias. Gracias, señora Sanz. Siguiente pregunta, señor Cobo. Es una pregunta para la Concejalía de Hacienda.
Es evidente que la situación económica municipal es muy grave y que la voluntad de la mayoría de este pleno es de que se traten aquí los asuntos importantes. Y alejado de este criterio se acaba de contratar, bueno, se acababa en octubre, de contratar una empresa para el asesoramiento jurídico. Izquierda Unida Los Verdes ha manifestado en numerosas ocasiones que el asesor legal del ayuntamiento es la secretaria municipal, lo cual no impide que puntualmente se pueda encargar a bufetes externos asuntos concretos. ¿Cuál es el motivo y para qué asuntos se contrata dicho servicio jurídico? Gracias, señor Cobo. Señora Michavila. Buenas tardes, señor Cobo. Bueno, yo esta pregunta creo haberla contestado ya en una mesa de contratación. No obstante, no tengo ningún inconveniente en volver a hacerlo. Cuando se aprobó el pliego, nosotros explicamos que la contratación era para la defensa en juicios del ayuntamiento. Yo me leo la descripción del puesto de trabajo de la secretaria del ayuntamiento y en ningún momento ponga que ella tenga encomendada la defensa de los juicios de todos los contenciosos que podamos tener. Entonces, es lógico que ella no sea la persona que tenga que realizarlo, entre otras cosas porque representaría a la administración demandada. Yo le puedo facilitar, si usted quiere, la RPT y verá. Es incompatible, o sea, de hecho es que es incompatible. Ella no podría defender al ayuntamiento siendo la secretaria del propio ayuntamiento, ¿no? Sí que le digo que el contrato es de asesoría, asistencia, defensa y representación del ayuntamiento en todos aquellos asuntos de índole civil, patrimonial, personal y administrativo. El número total de contenciosos que hay en estos momentos son 38, de los cuales correspondientes a personal y patrimonial hay 21, relacionados con materia de urbanismo hay 8 y relacionados con gestión tributaria hay 9. Muchas gracias, señora Michavila. Bueno, siguiendo un poco el orden del día que llevamos en los plenos sobre las mociones que daba una moción, perdón, de Ciudadanos. Entonces, antes de pasar a las preguntas del señor Sanz de UPyD, vamos a que presente la moción el grupo de Ciudadanos. Señora Marván. Buenas tardes. Buenas tardes. Presentamos la moción el 24 de octubre del 2011, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, la atención del Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, antecedentes, el cierre del Centro Cultural Tamara Rojo los sábados de 11 a 13 horas. Moción, Ciudadanos presenta ante el Pleno a debate y votación el que se mantenga el Centro Cultural abierto en horario de sábados de 11 a 13 horas, como se publicó en la Guía Municipal 2011-2012, para que los vecinos puedan disfrutar de las actividades programadas y, por extensión, de la sala de exposiciones. Muchas gracias. Primero aprobamos la urgencia. ¿Se aprueba la urgencia? Sí. Muy bien, pues entonces doy mis argumentos. El Centro Cultural daba el año pasado el servicio al vecino de los sábados, la Asociación de Pintura Claroscuro, que iba los sábados allí a trabajar, la banda municipal estaba ensayando, había una serie de actividades y la sala de exposición estaba abierta en ese horario. Un ayuntamiento no puede cerrar sus instalaciones porque no sean rentables, porque la culpa de no hacerlas rentables es una mala gestión o una oferta poco convincente al ciudadano. Un servicio municipal y más la cultura no debe estar sometida a unas cifras. La sala de exposiciones nunca les será beneficiosa, nunca les será rentable, pero fomentan, apoya, estimula la cultura y el movimiento de los vecinos. Que el vecino se mueva por el municipio y visite las instalaciones y disfrute de las obras que seguramente han presentado nuestros vecinos. No pretendan que los vecinos vivan en Villanueva del Pardillo y se queden en este pueblo solamente si hay un centro comercial. Es triste en la valoración que ustedes hacen y por lo tanto cierran el centro cultural los sábados. Muchas gracias. Gracias, señora Marván. Señor Cobo. Voy a respaldar la moción porque coincido con la moción de Ciudadanos en que de lo que se trata es de optimizar las instalaciones municipales y de buscar la manera en que, sin que se incurran más costes, haya el mejor y el mayor servicio para el vecindario. Seguramente con medidas de flexibilidad horaria, es decir, negociando con los trabajadores municipales, se podrán optimizar las instalaciones
para lo que aparece como de manera natural el espacio de más tiempo de ocio para la gente, que es el fin de semana, pues puedan ir los padres con sus hijos, las familias, al centro cultural y no que cierre el sábado por la mañana. Igual pues se puede hablar, se puede negociar, se puede buscar la manera en que sin que tenga más coste de horas, sin que tenga más coste de gasto, pues esté abierto el centro cultural allí donde la gente puede ir de manera más fácil que es en el fin de semana, y especialmente si ya se estaba abriendo el sábado por la mañana, pues que se siga abriendo y se busquen ese tipo de soluciones, que yo creo que son compatibles las necesidades de austeridad en una etapa de crisis del ayuntamiento con el mayor servicio y de la mayor calidad a los vecinos. Por tanto, voy a respaldar la moción de Ciudadanos. Gracias, señor Cobo. Señor Sanz. Gracias, buenas tardes a todos. Vamos a ver, yo voy a hablar un poco incluso desde mi propia experiencia. Yo soy alumno del Centro Cultural Tamara Rojo, yo voy a clase de pintura, clases que da el ayuntamiento, y yo verdaderamente en 4 años que llevo ahí no he visto nunca un sábado abrir la sala de exposiciones. Los sábados se limitaba efectivamente al ensayo de la banda de música y a que tuviera la asociación Claroscuro de pintura, que tuviera una sala donde pintar. La música sabemos que se ha trasladado otro día, y con respecto a la asociación Claroscuro creo que se estaba negociando, no sé si habrá terminado porque como esto es de octubre, la negociación para cambiarlos también de día. Quiere decir, es una asociación, tienen derecho a tener su día y lo tienen. Por otra parte, yo supongo, espero y confío incluso que si hay actos bien programados, bien publicitados, organizados para el disfrute de los vecinos, la concejalía no tendrá ningún inconveniente en abrir el centro. Pero en las circunstancias actuales, abrir por abrir para estas actividades que se les ha dado cobertura en otros días y gastar ese dinero, lo siento, pero yo no voy a apoyar esa moción. Gracias. Muchas gracias, señor Sanz. Señor Fernández. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias, presidente. Nuestro grupo sí que va a apoyar a la moción de Ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Fernández. Señora Soto. Perdone, señor presidente. ¿Puedo tomar la palabra? Sí. Como soy concejal de Cultura, buenas tardes. Como bien ha dicho nuestro compañero de la corporación, que se ha acercado y se ha tomado la molestia de ir a preguntar el por qué hemos cerrado la sala, ha sido porque las actividades programadas para los sábados no han salido. La banda, anterior a la publicación de la guía, se cambió para los jueves, por petición del director de la banda y de los propios alumnos. Y con el convenio de Claroscuro todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. De hecho, no se ha firmado porque han buscado ya otro sitio donde ejercer o pintar, o un aula donde pintar. ¿Por qué? Porque tenían 3 días a la semana para poder ir a pintar al centro cultural, y lo que hemos hecho es, en igualdad de los alumnos de la escuela de pintura, que pagando su cuota van un día a la semana, ellos, por ser una asociación que el ayuntamiento apoya, iban 3 días a la semana. De 15 miembros de la asociación del año pasado, esta vez nos han presentado 8 miembros. Y vimos, y realmente en el momento de tomar la decisión en equipo de la Concejalía de Cultura, no únicamente de esta concejal, decidimos cerrar los sábados porque nos parece que, dado las circunstancias en las que se encuentra la